El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, Honduras. Muy buenas tardes. Bienvenidos, amigos y amigas a nivel nacional que nos sintonizan a través de la potente Radio Globo. Esto es Cuarto Poder. Hoy es el día miércoles 17 de junio del año 2020. Un día más con ustedes para tocar los temas de interés nacional junto a Ronald López en controles, Cristian Maradiaga, y gracias también al equipo de producción de Cuarto Poder. Mi nombre es Ramón Ochoa. Gracias a usted también por compartir esta hora de información y de opinión con nosotros, por supuesto, con nuestros invitados, que en breve los tenemos a través de la línea telefónica o de la videollamada. Tocamos un tema importante este día. Conversamos sobre la efectividad en la modalidad virtual del sistema educativo durante la crisis del COVID-19. Es importante poder conocer cómo están trabajando los maestros, los padres de familia, que hoy se han sumado a ese trabajo educativo junto con los estudiantes. ¿Y cómo están esas cifras? Es importante analizar, profundizar de cuántos estudiantes están trabajando en base a esta modalidad virtual, que si bien es cierto, el virus nos agarró desprevenidos a todos, pero máxime al modelo educativo de nuestro país, que no estaba preparado para poder iniciar con esta modalidad virtual. Muchos obstáculos se han dado en este proceso de 3 meses, donde pues el acceso al internet, la falta de una computadora, la falta de un aparato electrónico ha hecho que no sea eficiente el proceso de educación primaria, secundaria e inclusive el proceso de educación superior, que muchas universidades privadas en sus nombres aducen que son universidades tecnológicas, pero aquí también ha quedado demostrado que muchas de estas universidades han quedado estancadas en este proceso, en esta modalidad virtual que obligatoriamente hemos tenido que someternos todos los que estamos dentro de un proceso educativo. Pero antes quiero enviar un saludo por parte de todo el equipo de Cuarto Poder, un abrazo solidario a don Armando Villanueva. Mire cómo es cómo está la crisis ya en estos momentos y las casualidades de la vida. El día de ayer, a través de CHTV, donde también se transmite este programa, a las 6 de la tarde, nosotros dialogábamos con don Carlos Paz sobre las implicaciones de esta apertura inteligente, que ya prácticamente no hay vuelta atrás, a menos de que se den cuenta las autoridades que estos casos se han disparado y que se van a seguir disparando muy alto y que tendrán que cerrar nuevamente. Esa es una de las opciones que se plantean, porque los casos, que de por sí las estadísticas ya están atrasadas, no conocemos la realidad de cuántas personas contagiadas hay, pues el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo nos dice que hay más de 9.000, los epidemiólogos dicen que hay mucho más, hay muchas personas asintomáticas que andan en las calles. Y nosotros ayer hacíamos énfasis y hemos hecho énfasis durante todos estos días en que ahora nos corresponde a nosotros cuidarnos, nos corresponde a nosotros salvar nuestras vidas, porque ya las autoridades prácticamente lo miran como normal esto, que hay que convivir con el COVID, aunque los hospitales estén asestados, aunque no hayan respiradores, aunque no han llegado los hospitales móviles, pero de eso hablamos, que nos compete a nosotros como sociedad, ya que no hay efectividad en los que manejan el sistema de salud en estos momentos en nuestro país. Y dábamos gracias ayer porque por lo menos en los medios donde estamos, en Radio Globo y a través de CHTV, pues no se han dado hasta el momento ningún contagio. Y hay varios medios contagiados, muchos periodistas a nivel nacional con COVID-19. Y bueno, resulta la noticia en horas de la noche a través de sus redes sociales que el director de CHTV, canal hondureño de televisión, pues salió positivo con el COVID-19, así que don Armando Villanueva, le mandamos nuestros saludos solidarios, esperemos que se recupere pronto. Sabemos que
va a salir de esta situación. A los compañeros, equipo que labora también en CHTV, pues esperemos que no se den más contagios. Así que a tomar las medidas necesarias. Y aquí es un enlace todo, ¿va? Los de Cuarto Poder también tenemos que estar muy pendientes de nuestras medidas de bioseguridad. Saludos a don Carlos Paz a la distancia, que se está cuidando desde su hogar y que creo que en unos minutos también lo tendremos a través de la línea telefónica. Eso es lo más que podemos hacer, distanciarnos lo más que pueda, pero a los que nos toca trabajar tenemos que asumir ese riesgo. Los periodistas es un sector de riesgo muy alto porque andan realizando sus labores en la calle. En el caso de don Armando Villanueva, pues lo hemos visto constantemente en sus programas. Los muchachos aquí en Controles han tenido también que estar trabajando permanentemente. Así que Ronald, Cristian, hoy sí es seria la cosa, ¿verdad? Que muchas veces uno se lo agarra en broma. Y como lo hemos dicho los últimos días, en cualquier lado uno se puede contagiar. No sabemos quién en la calle anda ya con COVID-19 en nuestras casas. Si vamos a la pulpería puede ser un foco de contagio. Si vamos a comprar las tortillas a la calle puede ser un foco de contagio. Si vamos a la gasolinera, así que hay que tratar de estar encerrados lo más que se puedan, que sabemos que la situación económica del país no nos permite. Es imposible quedarnos en casa tanto tiempo porque tenemos que salir a buscar el alimento. Y mire usted, lo que se dio ayer también, una noticia que quizás no ha causado mucha sorpresa, porque muchas personas están incrédulas ante el anuncio que hizo el gobernante, don Juan Orlando Hernández, de que también está positivo él, su esposa y 12 decanes con COVID-19. La incredulidad se ha hecho sentir a través de las redes sociales. Unos llaman que es una estrategia mediática, que ya estaba estipulado esto. Otros aducen que la barba, que no tenía la barba que hoy tiene el gobernante cuando se tomó la prueba. Ahí están las imágenes, mire usted. Pero bueno, esto deja varias conjeturas. Al final, sea cierto o no, pues ya nadie le cree a los políticos. Mire, don Juan Orlando, las personas, los pobladores, los hondureños a nivel nacional piensan que puede ser una estrategia esto. Yo en mi caso particular sí le creo al hombre, porque pues, no es que tenga credibilidad específicamente en él, pero sí le creo porque el virus ya está en todo el país. El virus ya está en todos lados y era un hecho que el que tiene contacto con los personeros del COPECO, de SINAGER, las autoridades de salud, y hasta con sus correligionarios nacionalistas, porque varios políticos de un movimiento, el movimiento de Mauricio Oliva, salieron contagiados también, y no sabe, el presidente de la Corte Suprema de Justicia también positivo con COVID, don Mauricio Oliva, pues ya días anda perdido, ¿será que también ha tenido contacto con estas personas? No sabemos, cualquiera se puede contagiar, no creo que sea una estrategia, aunque esto me hacía recordar cuando yo estaba en la escuela, ¿verdad? Que a veces uno le mentía a los padres cuando estaba enfermo. Y de tanto mentir y de tantas veces que uno es así el enfermo, pues ya no le creían. Y era para no ir a clase, ¿va? Entonces en una de esas mi madre me dijo, no, ya no te creo. Y una vez me enfermé de verdad y me tuvo que mandar enfermo porque ya no me creían. Entonces lo que pasa con don Juan Orlando, sea verdad o sea mentira, las personas no creen en esos contagios de los políticos, tanto que nos han mentido también en esta pandemia, que ya vienen los hospitales, que ya vienen los respiradores, que se han gastado miles de millones en abastecer los hospitales, que se van a contratar 8.000 médicos y no tenemos nada de eso. Por eso el pueblo no cree. Pero bien, entramos en materia, Cristian, cuando tengamos a los invitados, me confirma, para hablar de esta situación. Y usted, amigo y amiga que nos está escuchando a través de Radio Globo a nivel nacional, ¿cómo ha sentido este proceso educativo durante 3 meses? ¿Hay peligro de que se pueda perder el año lectivo o qué soluciones se van a plantear en base a las dificultades que hemos encontrado? Dificultades de índole técnico. No hay acceso en las zonas rurales al internet, mucho menos la capacidad de personas, que la mayoría de este país viven en la pobreza, no tienen acceso a una computadora en sus hogares, no tienen acceso a un aparato electrónico, porque ahora la educación es a través de WhatsApp, a través del Google Classroom y a través de otras herramientas que han surgido, como la que utilizamos aquí para contactarnos con nuestros invitados, el famoso Zoom, el Meet, que son herramientas para videollamada, y que se ha dificultado a un gran, mire usted, a un gran porcentaje
de la población, máxime de la educación pública. El que tiene a sus hijos en escuelas privadas, pues quizás no lo siente, porque la mayoría del que tiene a sus hijos en escuela privada tiene internet en su casa, tiene una computadora, tiene un aparato electrónico. Ajá, pero a pesar de eso, imagínese usted, a pesar de tener los recursos, a pesar de tener las tecnologías, también es una dificultad para el padre de familia en estos momentos, porque se ha convertido en un maestro más. Si de por sí los índices de matemáticas, los índices de español en cuanto al aprendizaje de los alumnos llegan a un 50% en español y en matemáticas llegan a un 26%. Y ahora que la educación se traslada a esta forma virtual y que el padre es el que tiene que estar apoyando, ¿qué fracasos vamos a tener en estas dos materias preponderantes para un estudiante de educación primaria? Seguro que vamos a ver resultados negativos en cuanto a la materia de matemáticas y español. Las autoridades, sin duda alguna, que se han también alejado de esta problemática. Es un problema grave. La educación es la herramienta fundamental para poder transformar los pueblos, para que se desarrollen los pueblos. El primer tema donde deben de enfocarse los que gobiernan un país es en educación. Porque si tenemos una clase educada, una clase pensante, vamos a tener un país diferente. Pero decimos que se han alejado en estos momentos de crisis porque hemos visto más bien al ministro de Educación, don Arnaldo Hueso, en el tema de la entrega de las bolsas solidarias. Él ha sido encargado de gestionar y supervisar en varios departamentos la entrega, que empezaron con estos sacos solidarios y que después se convirtieron en bolsas, y es que después no volvimos a escuchar nada porque se le trasladó la responsabilidad a los alcaldes. Pues en esa responsabilidad ha andado don Arnaldo Hueso, en vez de estar pendiente de la problemática a nivel nacional de cómo se está gestionando el proceso educativo y de cómo están actuando en las zonas rurales los estudiantes que no tienen acceso, y qué soluciones se va a plantear entonces con estos alumnos, porque hay un gran porcentaje de alumnos que tienen pues 3 meses de no estar recibiendo clases porque ni siquiera tienen alimentos en su hogar. Tal vez los padres de familia no han podido trabajar y mucho menos van a poder tener acceso a las plataformas digitales. Antes de entrar en materia con nuestros invitados, quiero que miremos y que usted escuche a través de Radio Globo y los que nos están viendo a través de Globo TV. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero muchos tenemos una esperanza de que algún día Honduras sea distinta y que algún día pues tengamos un sistema de salud impecable, que tengamos sistemas de compra de medicinas donde no se pierda ni siquiera un centavo, porque por ahí también hay fugas para poder enriquecer a ciertos personajes, a ciertos grupos políticos, empresariales, del sistema de salud. De ahí sale la mayoría de recursos que se pierden de nuestro país, 60 mil millones. Dicen los expertos que ahora se pierden al año en corrupción. Pero también soñamos, fíjense, tener algún día un sistema educativo eficiente, efectivo, donde se mida al alumno por capacidades, donde también se haga énfasis por parte de los maestros en elemento emocional, en el elemento psicológico de los estudiantes, y que ya no volvamos a ver aquellos esfuerzos sobrehumanos que hacen los padres de familia y los estudiantes. Por ejemplo, el alumno en estos momentos, cuando iba a clases presencial, tenía que cargar una mochila hasta la madre de libros, como 20 libros, y el cipote todo jorobado, que no puede con esa mochila y ahora tiene que andar con rueditas. En los países desarrollados no es así. Ahora la educación es virtual. Lo que nosotros estamos queriendo poner en práctica, allá ya se utilizaba hace 20 años en Japón, en Finlandia, en Corea del Sur e incluso en otros países de Sudamérica como en Uruguay, en Chile, ya se están aplicando las aulas virtuales y ya se está enfatizando en la educación en base a las capacidades de cada uno de los estudiantes. Esto es lo que ocurre en Finlandia. Escuchemos cómo es el sistema educativo. Y repito, las comparaciones son odiosas. Quizás estamos en una diferencia de 100, 200 años luz con estos países. Pero ¿por qué no podemos soñar en esto? ¿Y por qué no empezar de cero? Si el sistema está desfasado, el sistema educativo de nuestros países, empecemos a plantearnos soluciones distintas. Aprovechemos esta crisis para empezar de cero y que podemos imitar lo bueno como estos países, en este caso los países nórdicos, que son los países más eficientes en sistemas educativos. Mire lo que pasa con educación en Finlandia. Te dije ayer, es un rol
llamémoslo, que tiene que ver con la formación de la personalidad. Y ahí es muy importante, y no creo que el traspaso de papá y mamá a maestra, maestro, colegio, se pueda dar con un robot. Tenemos maestros especializados. Lo llamamos capacitación de maestros basada en la investigación. Esto significa que es mucho más importante que el maestro enseñe a pensar y a ser curioso, y así generará desafíos para los alumnos. Entre los métodos de educación, la escuela en Finlandia todavía prioriza el trabajo grupal por sobre el individual. Los políticos, los directores, los maestros en las universidades, todos han comprendido que este es el único recurso que tenemos en Finlandia que debe ser cuidado. La mente humana, los jóvenes, la educación. Poder proporcionarles a los niños un tipo de educación que les permita competir en un mercado de trabajo internacional. Experiencias tan distintas como las de Finlandia y Corea nos permiten imaginar que la educación dentro de 100 años seguramente será una mezcla de ambas, combinando tecnología y pedagogía para adaptarse a nuestras culturas y preparar a los alumnos para trabajos del futuro. A mí me parece que la tecnología puede mejorar muchísimo la educación. El tema es trabajar en tres ejes, llamémoslo, que es contenidos educativos, capacitación de los docentes y conectividad de los colegios. La conectividad es indispensable porque si no deja chicos adentro y chicos afuera y se arma una brecha digital enorme. Nadie sabe cómo será la vida en América Latina dentro de 100 años. Pero algunos de los avances en trabajo y educación que ya se están desarrollando en distintas partes del mundo hacen posible proyectar un futuro impactante. Surgirán nuevas profesiones que revolucionarán el mercado laboral. Cuando pensamos en trabajos del futuro, podemos hablar de la nanomedicina, diseñadores de partes del cuerpo, especialistas en cambios climáticos. Se modificará la relación entre hombre y máquina. Habrá robots encargados de las tareas más pesadas. Eso es lo que miramos allá, en Finlandia, un país donde no hay corrupción, donde la calidad de vida pues, se maneja en índices totalmente distintos a los nuestros y en donde se invierte en protección social, en salud y en educación. Se vale soñar, se vale soñar. Yo creo que algún día vamos a tener esos cambios. Don Carlos Paz ya nos acompaña a nosotros a través de la videollamada. Buenas tardes. Bienvenido, don Carlos. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, Cristian Maradiaga, Ronald López. Estimados amigos de esta emisión de Cuarto Poder, el adelanto del sistema educativo corresponde a la inversión y está relacionado con la visión que tengan quienes administran las instituciones de la República y un plan educativo diseñado para el progreso, para lo que consideramos desarrollo, que no es lo mismo que el progreso, sino que el desarrollo de la persona como ser humano para que conduzca la dignidad de su vida. Desde luego que las diferencias con los países nórdicos es bastante distante. Nosotros apenas vamos a celebrar el bicentenario de la independencia que denominamos. Eso significa que ellos están a 1800 años, pero se muestra que ha habido un interés de invertir en el sistema educativo y tienen planificado hacia dónde debe de orientarse y que también sirva al ser humano para satisfacer sus necesidades. Están hablando de formar a la persona en el sistema educativo para los empleos dentro de 100 años. Imagínense, y nosotros lo que tenemos es una demanda de trabajo que nunca se ha tenido la capacidad de tener la oferta, ni siquiera para salario digno. Claro que se puede alcanzar. Reitero, depende quienes administren las instituciones de la República y la inversión que se destine para la atención del sistema educativo del país. Situación que la hemos visto de mejorada en la última década notablemente.
la inversión en educación ha ido disminuyendo, según los especialistas en la materia, de carácter económico, como también denuncia de los mismos docentes. Conocemos para el caso que 800.000 niños y adolescentes jóvenes no tuvieron acceso a la educación en el año 2020, porque el padre de familia ha dejado de tener interés en el sistema educativo de Honduras, porque no ve que le genere las expectativas que le va a cambiar la vida a su hijo. Lo que se dice, bueno, estudias y vas a estar desempleado. Aprende algo para que te ganes la vida. Y si el padre de familia, la madre de familia no tiene trabajo, pues lo incorpora a lo que conocemos como economía informal. Lo que nos ocupa esta tarde es de vital importancia para los que nos ven y nos escuchan a través de las potentes frecuencias de Radio Globo. Estamos planteando qué va a pasar con el año lectivo del año 2020, qué resultados se tienen después de 3 meses de que se inició la emergencia y se habla de un sistema educativo virtual que nunca antes habíamos practicado. Sí existen proyectos, pero que son mínimos, están a nivel de piloto. ¿Cómo se va a llegar con el sistema educativo o se está llegando a los sectores donde no existe electricidad? ¿Cuál es la respuesta para el padre de familia que no tiene para pagar el internet y poder recibir las clases o el material que envía el profesor a través de las redes sociales? ¿Qué pasará con el padre de familia que perdió su empleo y tenía su hija, su hijo en una escuela privada y no podrá seguir pagando porque no tiene los recursos? De eso estamos preguntando cuando estén los invitados para conversar esta tarde, Ramón, pues los comunicamos. Así es, don Carlos, y eso que plantea usted por último es una pregunta que se hacen muchos padres de familia. ¿Qué va a pasar, ojo, con los padres de familia que tienen a sus hijos en el sistema de educación privado y que están morosos? Mire usted, se habla de porcentajes de hasta el 60% de padres de familia en las instituciones privadas que están morosos y que no han podido cumplir con sus mensualidades en estos momentos y que no les va a tocar otra opción que sacar a sus hijos del sistema educativo privado y de nuevo regresar al sistema público, lo cual se va a acrecentar. No sabemos cómo va a estar la capacidad del gobierno también para poder atender a un buen número de estudiantes que entrarían al sistema educativo público que vienen de las escuelas privadas. Se habla de más de 200.000, creo que son 250.000 estudiantes que están dentro del sistema de educación privada, hablando del nivel primario. Don Carlos, aparte, hay otros estudiantes en las zonas rurales que están en el sistema público, que ya ni en el sistema público van a poder seguir porque hay otras prioridades. La prioridad y las necesidades básicas es el alimento. Si usted no tiene nada en su estómago, ¿qué va a ir a un aula de clases? Entonces, yo creo que en estos meses se viene una situación económica difícil que va a afectar también a los estudiantes del sistema público. Ajá, ¿va a aumentar esto en el analfabetismo en nuestro país, que de por sí los niveles ya son altos en comparación a los demás países de Centroamérica? Son varias repercusiones que se vienen en el sistema. Pero hablemos de la parte tecnológica. Mire usted estos datos a través de este proceso de consulta que ha realizado la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y que se ha consultado a más de 30.000 docentes, tanto del sistema educativo privado y público, como también de la zona urbana y de la zona rural. Son datos que nos hacen reflexionar como país y darnos cuenta que estamos prácticamente en la era de las cavernas en Honduras, porque la tecnología en países desarrollados pues es un elemento que se viene dando con fuerza, como le decía, desde hace cerca ya de 20 años. Aquí todavía estamos en pañales, apenas lo que podemos poseer como herramienta tecnológica es un celular inteligente, porque un smartphone que le llamamos y que ahora todo el mundo lo tiene, porque quizás son las facilidades que le dan estas empresas de telefonía, ¿verdad? Pagando precios altos. Pero a nivel de computadoras, a nivel de acceso a internet, a nivel nacional, incluso, no me refiero a los alumnos, me refiero a los maestros, hay dificultades para poder acceder. Mire usted estos datos.
Este es un informe que ha realizado el Observatorio Universitario de Educación Nacional e Internacional por parte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Le consultan a los docentes cuáles de las siguientes conexiones de conectividad tiene usted en su casa de habitación. Y le consultan según el área de residencia. A las personas de la zona urbana, un 72% establece que tiene computadora para uso personal o familiar. Un 85% sí tiene acceso a internet, hablando de maestros. Pero de ese 85% que sí tiene acceso a internet, hay un 92% que su acceso a internet es a través de un teléfono móvil. O sea, no es a través de la computadora ni de internet residencial. Es por eso que el WhatsApp ha tenido mucho auge. Fíjese usted, ya vamos a ver otras estadísticas más abajo, que es el WhatsApp la forma ahora de mandar tareas, de revisar tareas y de asignar trabajos. Pero en la zona rural los datos son más escalofriantes, porque solo la mitad de los maestros de la zona rural tienen una computadora. El 51.9% tiene una computadora. Ay, el otro cerca del 50%. ¿Cómo va a trabajar en estos momentos? Entonces, esas dificultades también se han dado, don Carlos, que hay maestros que ni siquiera se han podido contactar con sus estudiantes porque ya no es el estudiante, sino que es el maestro que no tiene acceso. De la zona rural hay un 70% de maestros que sí tienen acceso al internet, pero 90% de ellos es a través de su teléfono móvil o celular, no a través de internet residencial o a través de una computadora. Entonces, mira el siguiente cuadro, Cristian, que está más abajo, en lo que le estaba diciendo. Le preguntan, durante el actual periodo de suspensión de clases de marzo a abril del 2020, ¿ha tenido contacto con sus estudiantes por alguno de los siguientes medios o redes sociales con el propósito de desarrollar contenidos del currículo? Pues la mayoría de ellos, un 80% de los maestros, responden que el contacto ha sido a través de llamadas telefónicas a padres de familia. O sea, no es ni una forma tecnológica, sino que ya las llamadas pasaron también a la era cavernaria, ya son obsoletas. Pocos son los que las utilizan. Pero el 80% de maestros ese método han utilizado, las llamadas con los padres de familia. Un 74% establecen que se comunican con los estudiantes a través de grupos de WhatsApp con los padres de familia. Un 56% a través de llamadas a estudiantes. Un 55% a través de grupos de WhatsApp con estudiantes. Un 33% nada más utilizan el portal educativo Educatrachos de la Secretaría de Educación, que es a través de YouTube. ¡Ojo! Solo un 33%. Un 32% dice que a través de páginas de Facebook, de la Secretaría de Educación, direcciones departamentales, etc. Un 27% se comunica a través del Facebook personal con estudiantes y padres de familia. Un 25% nada más. Recuerde usted que le dieron bastante promoción a estos programas de Telebásica, de Suyapa TV Educativa, pues solo un 25% de maestros se comunican a través de esta herramienta televisiva. Y un 15% nada más utiliza las plataformas educativas como Google Classroom, Moodle, Blackboard, etc. Un 14% utiliza algunas apps como Skype, Zoom, las que está utilizando usted, ¿verdad?, en estos momentos, Hangouts y otras para las videollamadas. Y solo un 11% a través de correo electrónico y un 8% a través de la cuenta educativa personal del docente en YouTube. Así que, don Carlos, estos datos simple y sencillamente nos dicen que estamos alejados, que no hemos sabido aprovechar de una buena forma las herramientas tecnológicas, porque no hay capacitación. Yo creo que lo esencial hubiera sido, ok, parémonos un mes, parémonos incluso hasta dos meses, ¿verdad? Cuando empezó la crisis, y si sabíamos que esto iba para largo, y si el gobernante siempre decía que teníamos que acostumbrarnos a vivir con ello, y que sabía que todo el año iba a ser casi imposible tener clases presenciales, creo que lo básico hubiera sido tener un buen sistema de formación o de capacitación, en primer lugar, para los docentes, en segundo lugar, para los estudiantes, y en tercer lugar, también, para los padres de familia, porque esa es otra de las dificultades que se encuentran, que el padre de familia tampoco conoce de estas herramientas, pero nos tiramos así al matadero sin conocer cómo funciona la tecnología, porque nunca la hemos utilizado para el sistema educativo, y al final pues tenemos estos problemas. Vamos a finalizar un año lectivo
donde pues el alumno no va a salir 100% educado en el área o en el curso o en el grado que le corresponde, porque las dificultades tecnológicas nos van a generar un gran atraso en esta crisis, don Carlos. Maneja el informe del Observatorio Educativo Internacional de la Pedagógica establece que es el WhatsApp la herramienta que se ha convertido en el número uno. Tiene que ver con el ingreso de la persona. Correcto. Con la capacidad económica. Eso significa que el profesor es el que está pagando ese servicio y el padre de familia tiene que disponer de 14 lempiras diarios para poder estar accesando. Son 70 lempiras por semana, equivalente a 280 en el mes, ¿va? Porque hablando de lunes a viernes, solo 5 días, que tiene que tener disponible el profesor y el padre de familia. Y si no cuenta con ese dinero, ¿qué pasará con ese niño? Porque el profesor quizás tenga el acceso, pero también hay que valorar si el padre de familia tiene acceso a esa cantidad de dinero para poder recibir el mensaje por WhatsApp. Planteaba de que YouTube un 30%, eso requiere ya de internet, que tenga la capacidad del teléfono o la computadora para poder soportar la carga del documento que quiere leer, ¿va? Y al mismo tiempo dar a conocer. Ya requiere de una cantidad de dinero superior, quizás de unos $15 que tenga que estar pagando el profesor mensuales. Hay que ver si el ingreso de este docente tiene esa capacidad. ¿Qué le puedo mencionar, Ramón, y a nuestros radioescuchas y los que nos ven a través de Facebook Live? Que desde el gobierno de don Ricardo Maduro venimos escuchando propuestas de gobierno con respecto a la tecnología en el sistema educativo. Lo mismo se escuchó en el gobierno de don Manuel Zelaya Rosales y los 10 años que van del gobierno del Partido Nacional. Esos son 18 años de administraciones de la República y que no haya ni siquiera un sector significativo que esté apropiado de la tecnología para el sistema de enseñanza-aprendizaje del país. Han sido inversiones, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Solo de campaña política o de proyectos de ensayo? Porque no se dice que haya un determinado sector que lo tiene ya específicamente trabajando en él. Usted mencionaba que incluso en el sector privado hay serias deficiencias en la aplicación del sistema tecnológico actual. No tenemos el por qué preguntarnos qué pasa entonces en el sector público, donde en los últimos 10 años ha estado caracterizado por una inestabilidad, enfrentamientos que se promueven desde las instancias de gobierno y que los sectores gremiales magisterio consideran que se atenta con derechos adquiridos o que se le están lacerando conquistas adquiridas. Ese ha sido los escenarios que se han presentado en los últimos 10 años en el sistema educativo del país. Ministros autoritarios que no han podido instalar un proceso de consenso, de concertación, de diálogo con el magisterio para poder implementar un sistema educativo de acuerdo al siglo XXI. Claro, no estaba pensado ni nadie lo planificó la llegada de la pandemia. Entonces, decimos popularmente, nos agarró en pañales. Y usted ha sido una mención muy importante, que es el hecho de que las autoridades educativas preferible hubieran paralizado en absoluto un mes el sistema educativo para el proceso de capacitación y garantizar las herramientas tecnológicas estuviesen al servicio de los padres de familia, de los educandos y los profesores también, incluso con las plataformas en las cuales no tuviese que estar pagando el profesor de sus pecunio ni el padre de familia, porque conocemos que el 2.2
dos de hondureños no tienen un empleo, un sueldo que lo reciban quincenal o mensual. ¿Y cuál era la situación antes de la pandemia? Pues jóvenes estudiantes que habían entrado al primer curso, que ahora es séptimo o noveno, pero no ingresaron al décimo curso por problemas económicos, por la criminalidad, por la situación de los centros educativos, y ya habíamos mencionado baja credibilidad del sistema educativo del país en el padre de familia. Esa es la situación que enfrentamos. ¿Qué resultados esperamos obtener de la educación virtual con esos escenarios que presenta la Universidad Pedagógica Francisco Morazán? Nos hace preguntarnos qué va a pasar con el año lectivo. Sí, don Carlos, usted me hace recordar a las distintas campañas políticas y hasta cancioncitas hacia los diputados, ¿verdad? Acuerda que habían diputados de la educación. Yo soy el diputado o la diputada de la educación, decían, y a nada fueron ese congreso para plantear lo que habían prometido en campaña, luchar por la educación. Don Porfirio Lobo Sosa, jamás me voy a olvidar la campaña política de él, donde prometió más de 100,000 computadoras. Computadoras también para los docentes, para los supervisores, para los técnicos en educación, y que no llegaron esas computadoras a los estudiantes, y ni siquiera había una merienda escolar adecuada para que el niño fuera con un sustento en su estómago, mucho menos para que se le otorgara un aparato de estos que en aquel tiempo era más caro. Hoy es más fácil el acceso a una computadora. Pero de esas 100,000, ninguna llegó. Incluso se dio una donación por parte del gobierno de Taiwán, que hoy tiene implicada a doña Rosalena de Lobo en varios actos de corrupción, en el caso de unos zapatos, y creo que también parte de estos fondos de donación era para la compra de estos aparatos tecnológicos, para dotar de computadoras a los estudiantes, a los que nunca llegaron. Y yo sí siempre hago énfasis en eso, y que la población nunca olvide de esa falsa promesa de don Porfirio Lobo Sosa y de todos los que han llegado a gobernar, que dicen que al final van a luchar por la educación, pero poco o nada hacen. Mire usted, en esta crisis, don Carlos, hablando de esos recursos que no tiene la población para meter la recarga, para poder dotar de internet sus aparatos tecnológicos, ¿qué sería lo más adecuado? Que se diera un convenio o que se hiciera un pacto con estas empresas de telefonía móvil para que a los estudiantes o a los padres de familia, para aspectos meramente educativos, se les pudiera dar el acceso o alguna recarga o no sé, pero hay formas, así como está la tecnología en estos momentos, para poder acceder, si usted no tiene recursos, a las herramientas tecnológicas. Recuerdo varios diputados que han planteado, creo que fue Pexi, ahí el diputado de Valle, de Libre, que planteó que no, que el internet fuera gratis para los distintos centros de educación pública. No sé si se ha cumplido eso, fue aprobado, recuerdo ese proyecto. No sé si se ha llegado a las zonas rurales, a las escuelas, pero hoy que las clases ya no son presenciales, sino que son virtuales, ¿de qué manera puede llegar este elemento para que el internet, para aspectos educativos, tendría que ser gratuito, que sea una herramienta que esté al alcance de los estudiantes? Porque ese es un problema importantísimo que usted plantea también. La capacidad económica de los padres de familia que no tienen para comprar la comida diaria en sus hogares, mucho menos van a tener para ingresar una recarga. Y entre más gaste internet, entre más datos envíe, entre más documentos usted descargue, es más la cantidad de datos que gasta y por lo tanto es más la cantidad de recarga que tiene que asumir dentro de sus aparatos móviles. Pero sí, ¿qué es lo que se ha hecho? Mire usted, en esta crisis se emitió un decreto, el decreto 33-2020, donde se faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para modificar contratos suscritos a las empresas de telefonía celular. Recuerde usted que discutimos en un programa este tema específico y utilizaron como argumento que es que iba a haber un cambio ahora a la fibra óptica, creo que es este elemento que le llaman, para poder tener acceso a las zonas rurales con el internet y que estas empresas de telefonía puedan llegar a todo el país, a cualquier rincón, y para eso se emitió este decreto 33-2020 donde se les faculta modificar los contratos que tienen estas empresas de telecomunicaciones con el Estado, pero no hemos visto nada de eso, don Carlos. Hasta el momento no hemos visto esa fibra óptica que ha llegado a estas zonas rurales donde se necesita urgentemente el acceso a internet.
Mire usted. Este decreto aprobado por el Congreso. Sí, un decreto, correcto. Sí, este decreto aprobado por el Congreso Nacional se planteó que las transnacionales telefónicas existentes en el país pudieran hacer uso de la banda ancha con el propósito de que haya más velocidad en los servidores. Pero lo que mencionaba, el Estado puede obligar directamente durante la emergencia a que estas empresas den ese servicio tanto al docente, a la Secretaría de Educación y a las universidades del país en general, públicas y privadas, o el Estado subsidiar una parte que sea el gasto de operaciones para que haya el acceso, considerando que se ha convertido en una necesidad de primer momento, porque se trata del año lectivo en los diferentes niveles de las niñas y los niños, de los adolescentes y los jóvenes en las universidades del país. Se planteó también un decreto en el Congreso de la República que lo que conozco que no se ha publicado en el diario oficial La Gaceta, orientado a que las transnacionales de la telefonía en el país asumieran en el marco de la responsabilidad social durante, no es que se le está diciendo que para siempre, durante la emergencia de la pandemia COVID-19, donaran este servicio. También la incorporación de los medios de comunicación en los diferentes modalidades que hay. Hemos escuchado al señor ministro de Educación decir tantos sistemas de cable están incorporados, tantas televisoras están incorporadas. No puede ser así. No es de una cuestión que cuando yo quiera o cuando pueda. Tiene que ser una cuestión sistematizada, que la población se dé cuenta a qué hora, qué, por qué canal, y requiere entonces la difusión masiva. Ahí hemos venido señalando que la estrategia de comunicación fuera de las cadenas tediosas de radio no se cuenta en el país durante la emergencia para orientar a los ciudadanos qué sigue después. Y el sistema educativo está careciendo de ese sistema de comunicación. Porque ¿a qué horas se transmiten por televisión para el centro del país? Hablemos directamente en el Distrito Central. ¿A qué horas está la Secretaría de Educación con el instructor para trabajar, docente y profesor en los diferentes centros educativos? Solo hablemos de acá, de la ciudad capital, que deberíamos de conocer. Y por lo menos yo lo desconozco y estoy en el medio. Y si le consultamos al docente, está en la misma situación, le siguen mandando los WhatsApp para que él los haga llegar a los estudiantes. Entonces, la estrategia para poder implementar una nueva modalidad desde la Secretaría de Educación está igual que todo lo que se está tratando en el marco de la pandemia. Corto, así totalmente. Así es, don Carlos. Mire, queremos abrir llamadas telefónicas también para pedir su opinión, su participación. Es importante. ¿Qué opina usted como padre de familia, como maestro, de estos 3 meses en los que la educación se ha transformado obligatoriamente en una educación virtual y hacia dónde vamos durante los próximos meses? 2221-6800, 2221-6801. Los incentivos que han dado estas empresas, don Carlos, se resumen en 50 mensajitos diarios por un mes, que creo que hoy sí se extendió por más tiempo, 50 mensajitos diarios, y que hizo la araca el gobierno, y los 5 minutos de llamadas gratis diarios, que al final creo que nadie utilizó esto, ¿va? Ya los mensajitos también están en la era cavernaria, ya nadie los utiliza. Pero bueno, con eso nos mantuvieron entretenidos. Mire estos datos, el segundo gráfico, Cristian, donde se le pregunta a los docentes con cuál proporción de sus estudiantes ha logrado esta comunicación educativa que usted ha establecido, según el área tecnológica, según el área geográfica. El siguiente gráfico. ¿Con cuál proporción de estudiantes ha logrado esta comunicación educativa? Hablando de la comunicación virtual. En el área urbana, 45% de los profesores establecen que la mayoría de ellos han estado en contacto con todos los estudiantes.
que el 28% de docentes dice que solo la mitad de los estudiantes han estado en contacto a través de las formas virtuales. Un 24% establece de docentes que solo una minoría de estudiantes ha logrado establecer contacto. Y un 2.4% establece que ningún estudiante ha establecido contacto con ellos. Llamada telefónica, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Hola, Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, hablamos de Jutiapa, Atlántida. Sí. Estamos compartiendo con ustedes este programa que nos parece que es importantísimo y que debe tener un poco de quizá continuidad, aunque sé que es difícil, pero por el campo de la pandemia que estamos afrontando, sí nos parece que como educadores es algo preocupante lo que está ocurriendo. Si usted recuerda, Ramón, espero que sí, el 21 de mayo el Congreso Nacional en esas sus asambleas que realizan virtuales aprobaron esta figura de poder darle el servicio de internet gratuito, ¿verdad?, con las transnacionales a los que son los docentes, a los que somos los docentes, padres de familia y estudiantes. Pero ya hemos transcurrido, hoy es 17, imagínense, estamos a 4 días y este decreto todavía no se ha publicado en la Gaceta. De tal manera que es preocupante, ¿verdad? Porque, como ustedes decían, con su información que tienen, que es muy buena, y realmente cada compañero docente, cada padre de familia, cada alumno tiene que estar gastando a diario. Y algunos padres pues se quejan de que ya tienen, porque no usan ni para comer, mucho menos para estar comprando este internet. Entonces, sí es importante la alerta de ustedes. Imagino que el ministro monitorea este programa y estará considerando de que ese decreto pueda publicarse rápidamente en la Gaceta, que tenga la misma agilidad que como se aprueban el resto de decretos que tienen que ver con la aprobación de asuntos financieros para la pandemia COVID-19. Perfecto, gracias. Les valoro, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por su importante aporte. Atendemos las llamadas, pero les pedimos brevedad por cuestiones de tiempo. Buenas tardes. Sí. Aló, buenas tardes. Fíjese, yo soy madre de familia de la escuela Guaymura. Y sí. Todos los días están mandando los maestros por internet y todo. Mi marido es uno de ellos que está suspendido. Entonces la niña está atrasada desde el mes de marzo porque yo no he podido comprar recargas. Porque si mando a comprar una recarga, no tengo para darle el huevito y tortillita con sal a mi hija. Claro. Entonces yo pienso como madres que soy, que tienen que comunicarnos a nosotros primero si estamos de acuerdo en mandar los niños a la escuela. Yo pienso que mejor el año se debería de cerrar porque esos niños están nulos, porque no es lo mismo que estén ellos dando una clase por internet que personal, y como por la pandemia yo entiendo que no se puede. Entonces yo pienso que mejor el ministro hubiera de cerrar el año lectivo. Y como madre que son, los maestros tienen que tomarnos en cuenta a nosotros los padres de familia. Gracias. Gracias, señora, y le entiendo muy bien. Le entiendo muy bien. ¿Tenemos otra llamada, Ronald? Le escuchamos, buenas tardes. ¿Cortó? Ok, mire, le voy a poner un ejemplo a lo que dice la señora, don Carlos. Ella dice que no puede mandar a sus hijos a clase, porque es cierto, pues todos los que somos padres de familia tenemos el temor y no lo haríamos. Sería lo último, ¿verdad? Mandar a los estudiantes a las clases presenciales. Pero sí hay formas de buscar la solución y que no se pierda ese año lectivo. Como dice usted, quizás sus hijos son los que no han tenido acceso y están dentro de estos porcentajes que no pueden porque la situación económica los obliga, porque no puede comprar la recarga. Ajá. Pero le pongo un ejemplo claro. Mire usted, cuando se habla del tema de elecciones, que eso causa bastante interés en los políticos dentro del Congreso Nacional. Se habló de un censo que iba a estar hasta el otro año, de mes de mayo. Vino Libre y presionó a los magistrados de registro y ya ellos salieron a la luz y dijeron, no, va a estar el censo a finales de año. De ahí viene Libre de nuevo y dice, si no hay, y viene la concejal del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, no, si no hay censo en agosto, no vamos a elecciones. Y rapidito, supuestamente, ya se están poniendo las pilas y están prometiendo un censo para 3 meses. Cuando se quiere, se puede. Así que le hacemos el llamado al ministro de Educación que se ponga las pilas a buscar soluciones. Se puede agarrar un mes para esas capacitaciones y desarrollar un proceso efectivo en base a estos elementos virtuales. Y como dice el maestro también que nos habló, que se publique este decreto aprobado en el Congreso Nacional para tener acceso
al internet gratuito. Otra llamada, buenas tardes. Cortó. Don Carlos. El mecanismo para el que ha manifestado el docente y la señora madre de familia es el decreto que se aprobó en el Congreso y que hay que demandar del Poder Ejecutivo su sanción y preguntarlos cuál ha sido la negligencia para que no haya sido aprobado, porque se vuelve de importancia. Además, se está estableciendo que las internacionales telefónicas, esa obligación la van a cumplir durante la pandemia, que quizás sea hasta septiembre, claro, o octubre, pero o el año. No es que la están, digo, expropiando ese derecho o que el Estado le está obligando a que sea permanente. Es una contribución como empresarios y que han hecho capital en este país, porque todos sabemos cómo la Claro y la Tigo obtuvieron las concesiones y cómo también no se estafan con el servicio. Son millones, centenas de millones de lempiras por declaraciones de ellos mismos de la cantidad de clientes que tienen en el país. Incluso si fueran personas interesadas en el desarrollo de esta patria, no hubiesen ocupado ningún decreto, claro, pero como es al gobierno, don responsable, Carlos, de la educación en el país, hay que llamar en este momento. Sí, le escucho, Ramón. Sí, atendemos llamada telefónica también. Buenas tardes. Le escuchamos. Buenas tardes. No se escucha, Ronald. Cortó. Sí, se fue la llamada. Don Carlos, para finalizar con estos datos importantes, mire usted, de este estudio, encuestas a más de 30 mil docentes, que se les pregunta con cuántos alumnos han tenido comunicación a través de estas herramientas virtuales. En la zona rural son también alarmantes las estadísticas, porque solo un 29% de maestros de la zona rural establece que han estado en contacto con la mayoría de estudiantes. De ahí hay un 27% de docentes que establece que aproximadamente solo con la mitad de estudiantes han estado en contacto. Y un 38% de docentes del área rural establece que solo una minoría de estudiantes ha logrado establecer contacto. O sea que la mayoría de los docentes tuvieron contacto nada más con una minoría de estudiantes. Y un 6% de docentes establece que nunca tuvo ningún contacto con ningún estudiante. Ajá, ¿y ese 6% dónde está? ¿Qué ha estado haciendo durante estos 3 meses? ¿Qué va a aprender ese 6% de estudiantes de la zona rural? Don Carlos, va a salir nulo y ahí sí podría, pues, perderse el año lectivo. Está tiempo todavía, el ministro, las autoridades y el presidente de la República, de tomar decisiones claras, porque siento que se han alejado y han descuidado el tema educativo. Don Carlos, para ir cerrando. Ramón y estimados radioescuchas y los que nos ven a través de Facebook Live. Aquí en las consultas, una profesora tiene 52 alumnos en un aula. Solo tiene comunicación con 20. Otra profesora que le consulté anda en 43 alumnos. ¿Con cuántos tiene comunicación? Casi con la mayoría, pero no me dio un número específico. Ese casi con la mayoría es dudoso, que quizá llega solo a 30. Aquí en el Distrito Central se dan hechos reales, Ramón. Agradecemos a nuestra audiencia y a los que nos ven por permitirnos estar con ellos esta tarde. Muchas gracias a usted, don Carlos, y recordarles que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo al alcance a través de las herramientas digitales, información actual, veraz, que realiza un grupo de periodistas que se esfuerzan por llevarle a usted la opinión, el trabajo de investigación y, por supuesto, la noticia real de lo que ocurre en el país. Visite su página www.elpulso.hn o en las distintas redes sociales, búsquenos como El Pulso. También somos una cortesía del Observatorio del Poder, plataforma disponible ya a partir de esta semana, pendiente el próximo jueves. El Observatorio del Poder hará su lanzamiento de forma virtual, porque es la única forma posible en estos momentos de hacer reuniones en grupos. Así que pendiente de su página en Facebook, Observatorio del Poder, el próximo jueves. Esta herramienta es para evaluar el trabajo que han realizado los diputados en el Congreso Nacional. Usted ya desde este momento ya la puede ir descargando en su Android, teléfono o smartphone,
a través de Play Store, busque Observatorio del Poder, descargue la app y ahí puede ir ya conociendo los datos específicos de los diputados de su departamento, los proyectos que se han presentado de forma general, y se va a ir alimentando la información en el transcurso de las próximas semanas a partir de su lanzamiento. El jueves de 10 a 12 mediodía, busquen la página de Facebook Observatorio del Poder y ahí usted podrá conocer más detalles sobre esta importantísima herramienta que viene a cambiar, ojo, acuérdese de lo que le decimos aquí, viene a cambiar los procesos electorales para que ya no siga votando por diputados que no sirven para nada, porque la información es poder. Gracias a don Carlos Paz a la distancia. Ya se fue Cristian, don Carlos. Bueno, perfecto, don Carlos, nos vemos a las 6 de la tarde a través de CHTV. Así será, así será. Ya, compañero, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a usted a nivel nacional e internacional por estar pendiente de Cuarto Poder. Mi nombre es Ramón Ochoa, con permiso. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.